Día para ganar un partido hay que hacer esfuerzo, pero hemos hecho bien las cosas en un campo que no ha dado mucho nuestra circulación de balón, pero hemos un partido muy serio, casi no han tenido oportunidades, hemos controlado. Cuando se mete luego 9, 10 jugadores, 10 jugadores atrás, solo dejaban a un atacante, nunca es fácil poder entrar, pero no, nos hemos tenido que esforzar para ganar el partido. No sabía que llevamos 4 partidos consecutivos este año. Durante todo este tiempo que hemos estado juntos hemos hecho muy buenas rachas de resultados. Creo que llevamos un buen tono desde hace tiempo. Tenemos muchas bajas que obliga a jugadores otros a hacer muchos esfuerzos en momentos que igual tienen que dar descanso, pero lo están haciendo y otra gente nos ayudan. Por tanto, quedan, sí, 2 meses y medio más o menos para acabar el año y intentaremos cada partido, evidentemente, hacer buenas actuaciones. En la situación que estamos antes de empezar, estábamos a 13 puntos. Poco podemos especular. No sabíamos cómo jugarían, si con 4-4-2, como estaba jugando en el Recre. Intuíamos que lo podía hacer de una manera u otra. Habíamos hablado de hacer algún matiz defensivo. Pero tú, cuando sales a 13 puntos del rival, esperar a que pase el tiempo para al final a ver si puedo remontar o hacer esto cada final. Al final tienes que hacerlo desde el minuto 1. Hemos jugado con 3 defensas. El campo estaba complicado porque botaba muy mal. Y demuestra el nivel técnico y táctico que tienen estos jugadores, porque hacen cosas que solo ellos pueden hacerlas.